Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Ustedes saben que acá, además de dedicarnos a analizar e introducir distintas obras de literatura clásica japonesa con un leve sesgo hacia la poesía, también de tanto en tanto subimos videos que están relacionados con ciertos aspectos de la cultura japonesa que nos permiten entender mejor estas obras que vamos analizando. Hemos visto arquitectura, vestuario, cómo se medía el tiempo en la antigüedad y esta semana el video va en esa línea y se los quiero introducir con esto. No sé si lo reconocen, es el Gran Torii de Miyajima o del Santuario de Itsukushima Jinja. Y por lo tanto, eso significa que hoy día vamos a hablar de Shinto, esta creencia ancestral del pueblo japonés. Una pequeña introducción, así que vámonos con el video. Comenzamos entonces esta introducción al Shinto, haciendo una suerte de explicación lingüística. El término que usan los japoneses para referirse a religión es shūkyō, que está compuesto de dos caracteres, el primero indicando secta y el segundo enseñanza, o sea, un grupo con una jerarquía y una doctrina, ¿cierto? Y por otro lado tienen el término shinko o creencia, que está compuesto por los términos creer y respetar o venerar. Muchas veces hay gente que dice que le llama mucho la atención porque cuando le pregunta a un japonés qué religión tiene, muchas veces los japoneses dicen que no tienen ninguna religión. Y después uno se encuentra con la prueba de que Japón está lleno de santuarios shintoístas, lleno de templos budistas y por lo tanto hay una cierta dicotomía entre esa respuesta que uno escucha versus la realidad. Y probablemente la dicotomía se explique por esta diferencia. Lo que los japoneses entienden como religión jerarquizada, estratificada con una doctrina, con un libro sagrado, con una serie de características que podemos aplicar a religiones como la cristiana, la islamista, incluso la hindú, no se aplican al shinto. Y por lo tanto, ellos al ver esta diferencia, consideran que desde el punto de vista occidental, tal vez no tienen una religión. El shinto como término, está compuesto de dos caracteres también. El primero indica deidad o Dios. En los últimos años ha habido una tendencia a traducirlo mejor como deidad en vez de como Dios. Y el otro carácter es el de camino. Por lo tanto, el Shinto es el camino de las deidades. Hay diversas formas de interactuar con esta creencia y eso ha dado origen a los distintos tipos de Shinto, que no tiene que ver tanto con que estemos hablando de distintas sectas, sino que más bien tiene una relación con la forma como el ser humano interactúa con la divinidad. Tenemos, por ejemplo, el Shinto popular, que viene siendo el que la gente practica en su diario vivir. Tiene un fuerte origen folclórico y no ha tenido problema en incorporar influencias extranjeras. El otro tipo de Shinto es el Shinto doméstico, que se refiere a las prácticas religiosas que las personas hacen en sus casas frente a unos pequeños altares que se colocan ahí. También tenemos una forma más
organizada, entre comillas, que es el Shinto de secta, grupos nacidos en el periodo Meiji, cuando se hizo el proceso de nacionalización de los santuarios y el culto como culto de Estado. Antes de la guerra había 13 sectas de Shinto. También tenemos el Shinto de la Casa Imperial, que se refiere específicamente a los ritos realizados en los 3 santuarios que se encuentran en el Palacio Imperial. Tenemos nuestro santuario central, Okashikodokoro, que está dedicado a los antepasados de la familia imperial. También tenemos el santuario oeste, Okoreiden, dedicado a los espíritus ancestrales de los emperadores. Y por último, el santuario este o Shinden, dedicado a todos los dioses del cielo y la tierra. También tenemos el Shinto de santuario, que es la forma más antigua de creencia en las deidades o kami. Se sabe que existían santuarios incluso en el origen prehistórico casi de Japón, así que es realmente la forma más natural y más original de creencia en una divinidad del pueblo japonés. A principios del siglo XX existían unos 200.000 santuarios aproximadamente. Después de la restauración Meiji se nacionalizaron y se creó el sistema de santuarios, reduciéndolos más o menos a la mitad. Y después de la Segunda Guerra Mundial se abolió este sistema de santuarios y todos pasaron a ser instituciones privadas. En la actualidad hay aproximadamente unos 80.000 en todo el territorio japonés. Si bien uno puede encontrar santuarios muy, muy pequeñitos que apenas usan un par de metros cuadrados y otros santuarios gigantescos, hay ciertas estructuras que podríamos llamar básicas de un santuario. Tenemos nuestro torii o portal, la caseta para la purificación o temizushiya, que es donde uno se enjuaga las manos y la boca. Después, la entrada al santuario propiamente tal o shimon. Las linternas, que habitualmente son de piedra, pero también hay de madera o toro. El homotsuden, que es el depósito del tesoro. El shamusho, o las oficinas del santuario. El kaguraden, que es el escenario para las danzas sagradas y otro tipo de rituales. También tenemos los komainu, o estos perros guardianes. Y después ya llegamos al haiden, el vestíbulo de veneración, el honden, el santuario interno. Y dependiendo de qué tan grande sea el santuario, podemos tener además un sesha y un masha. Veámoslo de nuevo en la imagen. Entonces tenemos el tori, esta puerta que indica la entrada a un lugar sagrado. Después tenemos la temizuya, esta caseta que protege una fuente donde se realiza la purificación. Luego, en esta cerca tenemos el shimon, o la entrada al santuario. Posteriormente, las linternas, las toro. Después, acá donde tenemos este techito negro, homotsuden, el depósito del tesoro. El tesoro va a cambiar dependiendo del tipo de santuario que sea. Al frente, en este techito como café, tenemos el shamusho, o las oficinas del santuario. Después, en este techito verde pequeñito, tenemos el kaguraden, o el escenario donde se realizan las danzas sagradas. Tenemos después los komainu, estos perros guardianes. Y ya llegamos al santuario propiamente tal, con el haiden, o vestíbulo de veneración, el honden, santuario principal, y el sesha y el masha, que son los santuarios auxiliares.
Existe un término para hablar de las deidades o kami que es yaoyoruso, que indica que son incontables. Acá yo puse de ejemplo las más importantes: Amaterasu Oomikami, la diosa del sol y la ancestra de la familia imperial. Susanoo no Mikoto, su hermano, el dios de las tormentas. Okuninushi no Kami, el dios de Japón y también vela sobre la armonía, sobre lo armonioso del matrimonio y las relaciones sentimentales. Dependiendo de la fuente que uno está leyendo, en algunas es descendiente de Susanoo, en otras es directamente su hijo. Tenemos también Konohana no Sakuya-hime, la diosa de las montañas, entre otras cosas, y Uka no Mitama no Kami, la diosa de la cosecha, venerada como Inari. Y por supuesto, hay miles de dioses más. Hay veces en también que el santuario es una montaña, es un bosque, o sea, se considera todo el terreno, no es solo este lugar construido, esta estructura construida por el ser humano, sino que también es la naturaleza, el Go-Shin-Tai, el cuerpo sagrado. Y en esos casos vemos como aquí que el Tori está a los pies de la montaña, indicando por lo tanto que toda la montaña se considera sagrada, se considera la representación del dios. Acá tenemos una imagen de Okuninushi, este dios de Japón, y que también vela sobre la armonía en el matrimonio y las relaciones amorosas. Y vemos muchas veces que los dioses o que en los santuarios hay animales. Y es porque estos sirven como mensajeros. Por ejemplo, el mensajero de Okuninushi es esta liebre o conejo blanco, dependiendo de la traducción que uno encuentre. El Shinto no tiene un libro sagrado como el cristianismo o el islam, por ejemplo, sino que tiene más bien una serie de historias, leyendas o mitos que podemos encontrar en estos textos como el Kojiki o el Nihon Shoki. Y también cada santuario tiene su serie de rituales que se practican. Pero fuera de eso no existe un libro sagrado como lo entendemos en otras religiones. Y la forma como se expresa esta creencia, tenemos el matsuri ritualístico, que es el que realizan los sacerdotes y se realiza en el santuario y que por lo tanto está esquematizado. Y también tenemos el matsuri que ejecutan las mismas personas en una organización vecinal, podríamos decir, que hacen es entre ellos y que tiene que ver más con un componente folclórico. Otra forma también que tenemos de ritual es, por ejemplo, el yabusame o arquería a lomos de un caballo. Y así entonces tenemos distintas formas en las cuales se expresa esta creencia ancestral japonesa. Bien, espero que les haya gustado, que lo hayan encontrado interesante. Obviamente, hablar del Shinto es entrar a un tema
fascinante, muy profundo, pero acá por lo menos hicimos una introducción a esto, esperando que les haya gustado y que les ayude no solo en sus futuras lecturas, sino que también cuando se vuelvan a abrir las fronteras en sus próximos viajes, cuando se encuentren con todos estos maravillosos santuarios repartidos por todo el territorio japonés. Me despido con esto por esta semana, deseándoles a todos que se encuentren muy bien y nos vemos en un próximo video. Bye bye.